Pese a la emisión de un decreto estatal que prohíbe la realización de eventos masivos durante las festividades patrias, dos ayuntamientos michoacanos realizaron convocatorias para la celebración del Grito de Dolores, con ceremonias con asistencia de público, lamentó Carlos Herrera Tello, titular de la Secretaría de Gobierno. Dos municipios. ¿Iguales? En dos municipios, en el municipio de Tuxpan y en el municipio de Carácuaro, hubo convocatoria y hubo gente que atendió a esa convocatoria. Insisto, la responsabilidad de ir o no a cada lugar es del ciudadano, pero no puede ser a partir de la convocatoria de la autoridad que sea un pretexto para que el ciudadano se concentre. Tras reiterar que los ayuntamientos de Carácuaro y Tuxpan actuaron de manera irresponsable, mencionó que la SEGOB hará un análisis para verificar las posibilidades de sancionar por las vías jurídica y administrativa a estos ayuntamientos. Pero la responsabilidad, más allá de la civil, más allá de lo que la Secretaría de Gobierno pueda llevar por una vía jurídica o administrativa, pues se encuentra la responsabilidad como autoridad y como ser humano. De entender que lo que se debe de hacer es evitar que haya grandes concentraciones de seres humanos fiesteando, gritando, compartiendo espacios pequeños con el intercambio del virus. Buscaremos nosotros desde la Secretaría de Gobierno establecer algunas sanciones. Dentro de la Constitución es responsabilidad de los gobiernos municipales. Sin embargo, a partir de la responsabilidad como presidente o como presidenta, desde donde deberíamos estar siendo congruentes y poniendo el ejemplo de no convocar a la gente. Cuestionado en torno a la posible realización de desfiles este 16 de septiembre, Carlos Herrera señaló que se monitorearon los municipios y al momento no se cuenta con reportes de que estos eventos se lleven a cabo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.